padre Dúcar, como decía, ha recibido unas chapas en consecuencia en estos tiempos que vivimos acerca de la política. Bueno, creo que de algo de eso se trata, pero qué mejor que lo explique el padre Jerónimo Dúcar. Vamos entonces a la primera nota de esta noche. Mucho gusto de tenerlos por aquí en mi parroquia para comunicarme con mi comunidad querida de General de Valle. Padre, sabemos que en estos tiempos que vivimos, previa a elecciones, previo a lo político también, pero hay temas importantes que hay que tocar y hay que darlos a conocer. La parroquia en este caso ha recibido algo importante. Nosotros queremos que usted también quiera agradecer y quiera explicarle a la sociedad de qué se trata. Sí, es algo importante porque estamos empeñados en un local multiuso en el barrio San Cayetano, para dar una facilidad, una comodidad, una atención más esmerada a esa gente de ese barrio. Y por eso hemos comenzado un salón multiuso. Llegado al techo, hemos pedido las chapas al señor ministro de Desarrollo Social, don Cafferata Nores. En el año 93 nos dirigimos a él por nota y después personalmente, y nos ha prometido esas chapas que, a Dios gracias, están ya en mi salón. Todo esto se ha conseguido gracias al trabajo del señor senador departamental Aldo Orihuela, el diputado Monge. También ha participado el ministro de Educación, el señor Boco. Chacho Viñones también ha hecho su parte para que estas chapas estuvieran aquí, en General de Valle. Y por eso, Dios mediante, nos pondremos en trabajo para techar ese salón multiuso, cubrirlo como se tiene que cubrir para poder colocar luego las chapas. También debo agradecer públicamente al señor Llamosas, Esteban Llamosas, subsecretario de Desarrollo Social de la Nación, que nos ha enviado una donación para esta obra que estamos empeñados en realizar para bien de nuestra comunidad. Yo quiero agradecer muchísimo esta donación, estas chapas nuevas, porque es muy importante para nosotros esta donación tan grande, tan linda, para poder continuar nuestra obra. Esta obra que va a ser social, ¿no?, cultural, religiosa, porque ahí vamos a, además de decir misas, vamos a tener reuniones, vamos a dar enseñanza de con la Liga de Madres, enseñanza de costura, corte y confesión y demás que pueda haber ahí. Y además, para los que quieran tener su reunión de 15 años o alguna reunión social, cultural, mientras cuiden el salón, será para todos. Por eso, públicamente quiero agradecer esta donación que ha llegado a esta parroquia de estas hermosas 200 chapas que están en mi poder. Padre, seguramente usted tiene un mensaje a toda la comunidad en nombre de la parroquia, por eso que estamos con las cámaras y por supuesto con los micrófonos de Canal 5. Muchas son las actividades que tenemos entre manos en esta parroquia, a Dios gracias. Y estamos muy empeñados con mi vicario cooperador, el diácono Rica, Guillermo, para hacer obras importantes en esta parroquia, en el orden espiritual, en el orden cultural también. Ya estamos comenzando con los preparativos para la catequesis de primera comunión. La primera comunión de los chicos, que será en agosto, una fiesta patronal. Comenzarán después de Pascua, después del 16 de Pascua, el lunes siguiente, comenzará la catequesis para los niños de primera comunión. 2 años de catequesis antes de recibirlo a Jesús. También estamos empeñados en distintos ministerios que se llaman aquí en la iglesia. Ministerios de música, hemos comenzado a trabajar en este ministerio para alegrar el culto, para la música, la guitarra, en los oficios religiosos. El Ministerio de la Salud,
también estamos empeñados en eso, para que todos los enfermos tengan nuestra asistencia, nuestra atención espiritual. En eso estamos muy empeñados también. Los enfermos necesitan mucho nuestra atención, nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestro alivio en el orden espiritual. Y así después seguiremos con distintos ministerios para bien de esta comunidad de General Levalle. Los propósitos, los proyectos son grandes. Con la gracia de Dios y con la ayuda de la comunidad, queremos llevarlos a cabo en este año que comenzamos. Padre, sabemos que en este comienzo de programas de Canal 5 quisimos estar también presentes aquí en la iglesia. Sabemos que es un colega de muchos años de prestigio en Levalle a través del diario La Verdad, este periódico mensual que tenemos, y creo que es un orgullo para General Levalle. Así que vamos a estar en permanente contacto, vamos a estar a disposición también de la parroquia para cuando usted lo quiera necesario. Me habla de radio, periódico La Verdad, sí, más de 30 años al servicio de la comunidad. Exige responsabilidad, exige trabajo, exige estudio, llevar un periódico adelante. Gracias a Dios y al pueblo lo podemos llevar adelante. Gracias a la ayuda, a los suscriptores, que en estos días han aumentado, bendito sea Dios, que han aumentado casi un centenar de nuevos suscriptores para La Verdad, lo cual me alegra muchísimo. Quiere decir que la feligresía lee y se interesa por las cosas de Dios y por las cosas del pueblo. Ya está próximo a salir en estos días el periódico La Verdad, el número de abril, para que todos puedan leer, tener un alimento para el espíritu, para el alma, que es una buena lectura. Apóyenlo. Yo les pido muchísimo que apoye este periódico. Cuesta sacrificio, pero da satisfacciones muy grandes como estas de nuevos suscriptores. Yo le agradezco muchísimo la atención de ustedes, el haber venido aquí a mi casa, para que yo pueda comunicarme con la querida comunidad de General Levalle. Es una atención de ustedes que yo valoro mucho y le agradezco mucho. Le agradecemos, padre, que se haya seguido a la nota y bueno, estaremos en permanente contacto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.